ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Money. A ver, tiene unos gráficos un tanto peculiares, desde mi punto de vista. Pero vamos a ir viendo. A ver qué es lo que pasa. Voy a bajar un poco más el... Al 15 creo que estará bien. No, de hecho, demasiado bajo. Vamos a dejarlo al 20. No, está con el Shrouded. Vale un F5 o lo que sea, pero... Lo he cambiado antes de... Más que nada porque he cambiado también el título. Y aparece como Shrouded. De hecho, si yo le doy un F5, está como Shrouded. Pero gracias, ¿eh? Muchas gracias por avisar. A ver. Llega las llamas. Recompensa. O sea, reclama un lugar para tu base. ¿Qué es esto? Devuelve la luz y reclama la tierra estableciendo el altar de llama. Vale, o sea, sé que montes tu base. En definitiva, ¿no? Sí, para navegar por el mapa y consultar descubrimientos. ¿Dónde está esto? Creación. Me da igual, me lo voy a soltar. Altar de llama, que necesitas piedra. Mundo. Espera, el mapa. El mapa es grandecito, ¿eh? ¿No es las habilidades? Bueno, tampoco hay tantas en comparación con muchos de los juegos, pero ya son, ¿no? ¿Puedo meter una hostia? Me imagino que no, que será decorado. Pero bueno, yo lo intento. Soy bobo.
A ver qué hay por aquí. Pólvora. O sea, herramienta de... Que puedes literalmente esto destruirlo como a ti te da la gana. Un hacha. Algo más. Un libro. Que yo lo siento mucho. A quien le importe el lore, bien, pero a mí no. Lo sé, soy raro. Que a la mayoría no nos importa el lore. Las cosas son como son. ¿Esto se podrá romper? Sí. Y venda. Otra antorcha y venda. ¿Hay algo más por aquí? No. Pues vámonos. Más antorchas, ¿qué decía esto? Vale, el velo eran, por lo que sé, eran como zonas más difíciles con loot y tal, con loot especial. Se puede equipar cosas. No, porque son hachas de mierda. Eso, o sea, no, es que no es que sea un arma como tal. Vale. O sea, puntos de reaparición de las balizas estas. Ah, que lo puedo romper todo así por la cara. ¿Qué está sonando? Un bicho. Una rata. Simplemente me da madera. Alquitrán. Que me da igual. Suélteme el brazo, señora. Que te levantes de la cama de mierda. Esto se abre con un anzo. Vale, y allí me imagino que podemos hacernos lo que vendría a ser la primera base, que es la típica zona al principio que te dan de acceso para que lo tenga más fácil, digo yo.
Vale. Mira qué bicho. Esto te da ramas, planta de fibras, más madera aquí. Otro cofre. Una poti. Tener alimentos, una X. Claro, te puedes sentar. Y si quieres cocinar. No, bobo. Hostias, esto está guapo, ¿eh? Se me ha quemado. Eso está guapo. Intoxicación alimentaria. Claro, porque me he comido un trozo crudo. Vale, pues vámonos para allá. Hemos dicho que había, para hacerlo del este, había que pillar piedra. No puedo pillar. Necesito más piedra entonces, porque esto necesitaba cuánto. Ah, no, lo tengo. Tío, la mochila, aquí está. Altar, lo tengo en el 5. Vale, pues vamos a colocarlo, yo qué sé, aquí mismo. Ampliar la gama de edificios, obtener beneficios globales. A ver. Y restablece el árbol de habilidades. O sea, se. Realmente te da un poco de todo en sentido de mejoras. Eso está bien. Porque quieras o no, la base no es solo base como tal. Es algo más. Donde pues, poder hacer más cosas. A ver. Estoy liando un poco con los controles aún. Talleres, mesa de trabajo. Planeador. Claro, pero para eso necesito la mesa de trabajo. ¿Qué será aquí? Mesa de trabajo. Martillo de construcción. Una hoguera. Esto ya son materiales y obviamente garrote, arco, escudo, vamos a armas y demás. Entonces, vamos a poner esto aquí. A ver, la mesa por ahora la voy a poner aquí mismamente. Vale.
Hay que hacer bloques, es verdad que esto funcionaba con bloques. Almacenamiento, planeador, gancho. Aquí está, por ejemplo, los bloques de madera. Vale. J. ¿Dónde me tengo que ir? Aquí. Allí me tengo que ir. Pues vamos para allá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Hay algo que me pueda robar? Un cofre. Flechas. Claro, pero por aquí no puedo pasar. Sin un gancho. Sea, tengo que pasar por la parte de abajo. Así que tendré que utilizar la antorcha. Vale, con la antorcha, por ejemplo. Vale, o sea, sé, tengo 5 minutos. También que estas zonas de velo van a ser pobres. En el sentido de que no van a tener casi nada. ¿Y dónde estaba lo del herrero? ¿Era aquí? No, me he comido ya una seta. ¿Ves? Mochila. ¿Dónde están las setas aquí? Vale, está por allí lo del herrero es. ¿Y el bicho este? ¡Hostia! ¡Hostia!
Pues me ha dado pa'l pelo. No sabía que pegaba tanto. Pues nada, otra vez a cruzar la niebla de mierda. Porque... Ah, coño, que le he dado al alt. Que soy bobo. No sé si era por aquí. A ver, yo me voy a meter y ya está. Me la juego. Sí, era por aquí. ¿Qué es eso? Aquí es donde he muerto antes, el bicho este. No, me mata de dos hostias, tú. Pues nada, a volver otra vez. Soy bobo. Si no, me tendría que meter contra él. Pero bueno, como soy bobo, pues pasa lo que pasa. Digo que ahora no veo una mierda. Las setas te dan bonificación de daño mágico. Pues nada, ahora ya no me voy a meter contra el bicho ese para no morir otra vez, porque si no, vamos a estar aquí media hora más. Voy a pasar de él por ahora. Y todo esto te da ramas y fibra. ¿Puedo recoger la espada esta? ¿No me dejas la espada esta? No sé si aquí tenía algo, pero lo he hecho, me voy a por el herrero que le den por saco a ese. Si no, vamos a estar allí media hora muriendo. Que pega mucho. Te mete tres golpes y por cada golpe me está pegando
20 y pico. Esto de que te... Ah, qué bien. Que tengo que entrar ahí. Y hay un pavo más de eso. No, pero... Déjame en paz. Es que me van a matar. Estaba uno. Nada, tengo que mejorar cosas, o sea... Tengo que equiparme con algo. Como por ejemplo, un escudo vendría bien. Harapos, cuerda y tela rasgada. ¿La tela cómo se sacará? No lo sé. Es que esto me vendría bien, obviamente. Pues nada, vamos a ir a ver si farmeamos por aquí cosas para equiparnos. Era un bicho. Tela rasgada me ha dado. Es lo que necesito en parte. Vamos a ver si hay más por aquí. Algo más sí que hay. Es la cosa esa es que explota. A ver, ¿me podré hacer algo ya? No lo sé. Ahora lo veremos.
Operación manual. Ahora, pues, no puedo porque necesito cuerda y necesito más. Vale, pero sí que me puedo hacer, por ejemplo, los pantalones. Porque claro, estos es que no tienen nada. Lo que he hecho. ¡Ey, bobo! La he cagado. Hay que ir a por más. Algo más aquí. Uf. Mira, un avance. Dios, esas bombas es que parece otra cosa, ¿eh? Más que bombas, parece que están comiéndose algo. No lo necesito por ahora. Lo que necesito es máster. ¿Tú ves? Las runas. Para mejorar las armas. Bueno. Nada, va, voy a intentar una vez más. Primero el pavo ese que hay allí. Al principio. Más que nada porque creo que allí tenía tela y demás.
Era una piedra. Que ahora por lo menos tenemos 17 de armadura, antes teníamos 0, entonces claro, me metía una leche y me iba para el otro barrio. Usando E para infligir un daño masivo a un enemigo que has dominado. Ah, vale. Aturdimiento. A ver, primero el bobo este. Aquí, bobo. ¿Cómo se nota que tengo armadura, eh? Que antes de dos leches me mataba. No, pues no tenía. Tenía tela. Tampoco comida, lo que veo. Vámonos directamente para adentro. Me evito todo esto. Y quiero recoger mis cosas. Y darte a ti lo merecido. Es supuestamente aquí. ¿Qué me dio entonces? Ah, te da el acceso a la forja y demás. Vale. La armadura de piel. Vale. Necesitas un herrero. ¿Cómo que necesitas un herrero? Eso sí que no lo entiendo. ¿El viaje rápido lleva todos los objetos? Bueno, ahora lo comprobaremos. Sí, sé que los lleva. Vale, con las runas puedes restablecer las habilidades también.
Creación. Mesa de trabajo. Hoguera. Vara. Invocadora. Esto hay que hacérselo. Porque hay que invocar al bobo ese. Entonces. Aquí está. Y ahora habrá que hacer la forja que necesitamos, trozos de metal, carbón. Chaval. Lo que nos queda. Vale, y si pongo... Yo te espero en aventuras. Habla con el... Con el bobín este. Vale, él ya puede crear cosas. ¿Algo más? No, tenía esto también. Vale, pues habrá que farmear materiales y demás. Lo que sí que vamos a hacer es... Hombre pequeño... Un mágico pequeño. Pero yo quiero hacer... Necesito clavos para esto. Y este podía hacer clavos, ¿no? Sí, puedo hacer dos, pero necesito más trozos de metal. Pero se puede farmear en plan materiales así. Ah, pues sí. Un poco raro. Pero se puede. Ahí está un montón de madera. Es que es un poco raro porque se sube a las piedras, tío. No se queda quieta. ¿Tú qué es? No sé. Quiero ver el tema de la construcción también un poquito. No sé qué, a ver si puedo hacer ahora bloques. Una cabra. A ver.
Los bloques se hacían aquí, ¿no? ¿Madera o piedra? He hecho 400 bloques, me estás diciendo. Hostias, pues sí. No, es que realmente... Ah, pero haces 400 bloques y cada uno consume una barbaridad, ¿no? ¿Ves? Ya no tengo más bloques. O sea, realmente hay que hacer como 1.000.000, ¿no? Vale. Si quiero poner paredes de estas. Es un poco raro la tierra esta, ¿no? No sé, es un poco raro todo, porque no es un... No es igual, obviamente, que en todos los juegos. Chimenea, ventanas. Y luego este tenía... ¿Qué más? Horno de cerámica para carbón de vegetal. Esto hay que hacérselo. Esto sí que hay que hacerlo más que nada porque hay que poner uno. De hecho, mira, voy a colocarlo aquí, es raro y ya está. Entonces me da igual. Carbón vegetal, trozo de madera y polvo. ¿Y el polvo? ¿De dónde lo saco?
Esto sí que lo puedo poner, pero el polvo este. Vamos a ver por allí qué es lo que hay. Por hacer algo más. De hecho, la misión está por allí. Un segundo. Me estoy metiendo en un fregado. Efectivamente. Tendría que haberme bajado bien y no ir a lo loco, pero bueno, he perdido todo lo de la mochila, todos los materiales. Ay, madre mía, qué liante que soy. Pero bueno, no pasa nada. Lo recuperaremos ahora. Y aún así me estoy yendo a... Como antes, ¿eh? No, si me voy a morir otra vez. Es que soy bobo. Que por allí no puedo bajar. A ver, espérate. Que claro, no tengo materiales. Nada, vámonos. Lo primero, voy a recoger mis cosas. Ah, pero está allí arriba, una de las muertes. Y la otra estaba más por aquí. Que esta creo que sí que bajé prácticamente abajo. Pues no, no bajé. Vale, mira, vámonos a la misión y ya está. Entonces estos ya son más tochos, ¿eh?
Demasiados. Demasiados. Ya había demasiada peña. A ver, darme un segundo que voy a ver una cosa. Vale, vamos a quedarnos un ratillo más con esto. Y ya creo que terminaré. Buah, pero es que... Y realmente lo que tengo que hacer es ponerme a farmear. A farmear cosas. No maná, no. Esto da vida, o sea, regeneración activa de vida. Hay que hacerse el planeador, hay que hacerse lo del taller y despejar el pozo ese. Vamos donde me metí. Y morí. Como bobo. Nivel 2, ¿eh? O sea, no hemos subido nada de nivel. La progresión es lenta, por lo que veo. Pero no me está disgustando, ¿eh? No sé cómo a vosotros, pero a mí me está molando, la verdad. La cosa es que tendría que ponerme a mirar dónde conseguir los materiales, más que nada porque todo eso no me lo conozco y tal. Habría que mirarlo todo. Y una vez que tengas todo mirado ya es cuando realmente podrías empezar a jugar a esto. Porque sí, vas aprendiendo a marcha, pero hay muchas cosas que no te lo explica el juego. Buenas noches, Johnny. ¿Qué tal todo? Y sí, cumplí un año. Ya soy más viejo. Ya que después del war. No, no te preocupes. Ahora si quieres me meto un ratillo más. Me he hecho un par de partidas contigo. Es más que nada porque me he puesto a jugar a esto porque tengo que jugarlo. Y no me está disgustando el juego, ¿eh? Es un poco raro, pero no me disgusta. Y también por probar algún juego más nuevo que tengo por aquí. Gracias. A ver. Es lo que digo. Quieras o no, pues ya es tiempo. Un año ya es tiempo. ¿No gano nada de esto? Pues no, pero bueno. Ya llevamos un año.
Ah, que esto es uno de los loots. Oh, tengo todos los materiales aquí. Menos mal. Sí, a ver, normalmente ten en cuenta que todo depende del día y de lo que, vamos, del trabajo. Pero normalmente yo empiezo a las 11 de aquí. ¿Sabes? Entonces, para ti será temprano porque hemos dicho que las 9 eran las 4 de la mañana. Pues descuéntale 5 horas. Y casi todos los días empiezo, pues eso, con War Thunder, que luego me pongo a otra cosa o jugamos a otra cosa en sí. O por ejemplo, hay días pues que no se juega War Thunder porque hemos jugado. Había días que hemos estado con Phasmophobia y cosas así. O sea, todo depende también del día. Hecha de chatarra. Vaya, esto queda un poco regular. Un dotita. No, yo no sé jugar al Dota, ¿eh? Y para hacer más el ridículo de lo que lo hago, yo creo que no, ¿eh? Ver lo de la hoguera esta. Vale, o sea, es lo típico, puedes descansar y demás. Y luego cocinas. Vale, por ejemplo, ahora llevo descansando 9 minutos y ahora está bajando. O sea, el tema de la energía y demás lo afecta. Bueno saberlo. Y hemos dicho que necesitaba esto. Más que un arc, es como si fuese un... what, 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 what. Quita, 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 bobo. Quita, bobo. ¿Pero qué mierda es esta? Es más bien, más que un arc, tal y como digo, diría yo, un Conan. Ah, lo puedo poner allí, pero no lo puedo poner aquí. Tócate.
Los pirimindengues, ¿no? O sea, lo puedo poner así. Pero ¿qué mierda es esto? O sea, lo puedo poner en el aire, pero ahí no. ¿Qué basura? Tío, déjame. Déjame vivir, suéltame el brazo. Techo de 2 metros. ¿Qué ves? Lo puedo poner así, pero más abajo, ¿no? Porque se sale por allí. ¿What? O sea, sería hacer algo así. Un tanto raro. Pero bueno, mientras funciona. Pero claro, aquí ya queda mal. Esto es muy raro, la construcción aquí, ¿eh? Eso hay que decir. Mi mierdichoza. Mi mierdichoza sin tejado, con dos ventanas de piedra, sin puerta. Bueno, con 4 ventanas de piedra y sin puerta. Viva yo. Y además tenemos un poco de tierra y pasto por si nos apetece. Debajo del horno de... Vaya, vaya mierdo, ¿no? Qué asco. Qué asco. Pero bueno, es mi choza. Sí, porque además no es simétrico. Le va a dar el toque. Pues es lo que hay. Mis construcciones, mis reglas. Así que mis construcciones van a ser basura. ¿Por qué? Porque no me gusta construir en ningún juego. Yo soy de los que se van por ahí a liarla y a recoger materiales. No soy un constructor. No me pagan por eso. ¿Esto se podrá romper? No parece, porque llevo demasiados golpes. Nah, da igual. Luego tienes las zonas estas. Que es donde hay supuestamente bichos, pero aquí no hay ninguno, ya. Ya los aniquilé. Ah, por ahí seguramente hay algo más. ¿Qué es esto? Aldeo de los grajos. Anda, nivel 3. Buah. Me van a matar. Me he metido donde no me llaman. Me voy. Pues no, no me voy porque Steam me trolea. He perdido los materiales otra vez. Di que sí. Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí esto porque... porque soy bobo. O me voy otra vez.
Me meto otra vez en lío, venga, va. Una vez más, un intento más. Si no, pues. Porque perdí todos mis materiales, habrá que recuperarlos. Que soy bobo, es lo que hay. Me meto en líos, vamos, me meto en sitios y en líos donde no me llaman. ¿Puedo bajar por aquí sin matarme? Yo creo que me mato, pero bueno. Por aquí también. Pero... Había que hacerlo, yo lo siento. Tenía que probarlo. Que no me apetece recorrer todo el camino ese. Pocho. Era por aquí, ¿no? Sí, por el puente. Allí salió una barra de vida. O sea, sí. Aquí está uno de los que me han matado. El lobo, ¿no? Sí. Dame todo esto. Ven aquí, lobo. Lobo pocho. Muérase. Y tú, bobo, que viniste a por mí. Ven. ¿Dónde estás? Ah, no, 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 no. No he dicho nada. Me voy, me voy. Que vienen como tres o cuatro. Me voy. Ajá. Payasos. No, no, que me siguen, que me siguen. Que me siguen. Ya, me dejáis en paz. No, no, que me siguen tú. Pero dejarme. ¿Sabes qué? Cogerla. Para vosotros, jugadores. Y si queréis, os tiro una granada y todo. Nada, no, no creo. Tampoco estaré mucho, mucho, mucho más. Sí que estaré un ratillo, pero no creo. Sí, tiene multijugador. O sea, puedes crear partidas abiertas. Sea, realmente es multijugador en plan que yo sepa para jugar con amigos y tal. Aquí había un cofre, ¿no? Sí. Que no tiene nada. Aquí había algo más. Es que no lo revisé todo. Rata maldita.
A ver, ¿podré llegar hasta ahí? Sí. ¿Qué estaban los dos bichos que maté antes? Y no hay nada más. No, mi oído. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué me maltratan, Dragon? Esto no puede ser. Nada, para eso está. Ah, esto te da tela. La basura esa. Descansa, Dragon. Que sea leve mañana. Y muchas gracias por pasarte. ¿No puedo romperlo? ¿No lo puedo quemar? No parece. Voy ver si me puedo crear algo más de equipo y tal. Pero es lo que digo, a mí no me disgusta. No está mal. Pensaba que sería peor. Pero para nada. A ver, conjuntos de armadura. Esto lo tenía, esto lo tenía, esto no. Y las botas no las puedo hacer. ¿Por qué? Porque no tengo cuerda. Dame cuerda. Y hágame las botas. Anda. Mamá huevo. Vale, tengo los de piel. Mal. Ah, que los puedes equipar como. Vale. Sea, realmente los equipas como skins. Y esto. Se lo quiero eliminar. Es esto. Vale. No lo sé, no sé si podrás. Me imagino que sí habrá algo. Ten en cuenta que, a ver, estoy muy al principio. Simplemente he liberado a este bobo, ¿vale? Herrero. Y pues construí mi mierdolo asimétrico, porque me ha salido la ventana por otro lado. Y poco más, he explorado un poquito. O sea, no hice nada más. Yo sé que hay muchas más cosas que hacer. Es que, ¿sabes a qué realmente me parece este juego? Se me parece mucho al Valheim. Al Valheim sí que se me parece mucho. ¿Qué mierda es esta? Pues el Valheim es algo parecido también. Tienes unas zonas con bosses y demás, y es principalmente farmeo y tal. O sea,
Ahí sí que puedes construir más cosas, que es lo que digo, no estoy avanzado, posiblemente haya muchas más cosas que hacer. Y que yo sepa, sí que tenía algo de animales y tal. ¿Pero qué es esto? ¿Qué tejado pocho es ese? ¿Lo puedo romper? No me deja romperlo. Ah, vale, pero lo puedes eliminar así, vale. No. Me he hecho otra ventana, mini ventana, por ahí. Ver. Si quitamos esto, quito esto. Hostia, pero esto sí que está guapo, ¿eh? Porque claro, realmente lo que puedo hacer es... Entonces habría que hacer... Bueno, esto salió un poco pocho. Esto ha quedado mejor. No sé por qué. Lo he roto todo. Tenemos una ventana gigantesca por la que puedo salir, puedo utilizarla como puerta. Literalmente es una puerta. Pero que puedas ir de bloque en bloque está guay, ¿eh? Quitando, poniendo. Pues claro, esto se, el tema del tejado se podría hacer mejor. Pero bloque por bloque. Ah, que puedes cavar hasta bloque por bloque. A ver. Claro, es que aquí no puedo. Tiene que ser en mi terreno. Sí, literalmente es un Minecraft ahora mismo. Literalmente esta va a ser mi casa a partir de ahora, ¿vale? No puedo colocar más bloques, no me puedo encerrar. Hostia, cómo mola el sonido. Sea, este sonido, obviamente estás en la superficie, pero cuando estás allí dentro, como si literalmente estuvieses en una cueva, ¿eh? Estos detalles sí que molan. Vamos a tapar esto. Aunque sea un poco. No, no quiero pitos por allí. Voladores. ¿Ves? Con las tonterías que me entretengo, es que soy bobo. Vamos a colocar un bloque más aquí para que parezca que está arreglado. Denle su boti. No, a ver, el juego está muy bien.
O sea, y esta tontería que puedes hacer esto también mola mazo. O sea, es que no lo tienes en muchos juegos. Las cosas son como son. Por la misma regla de tres, me pregunto, ¿yo podría quitar esta tierra? A ver. Es que no puedo quitar esto. Ah, tengo que vaciar el almacén. Vale. A ver, ¿esto lo puedo quitar, esta tierra? Sí, pero igualmente queda un poco raro, ¿eh? Pero se puede aplanar. Y luego me imagino que colocar otro cimiento. A ver. Ya es por probarlo. El cimiento era... No, esto no es. El cimiento era este, pero el uno. Pues no ha quedado tampoco tan mal. A ver, habría que quitar este hierbajo aún. Estos y este trozo, pero se ha aplanado prácticamente igual a lo que está aquí. Hostias. Esto está muy bien, ¿eh? ¿Sabes qué? Que se pudre. Me voy. Y sí, tengo antorchas de sobra. Molaría que ardiese ahora. Me acerco y empieza a arder todo. Vale, pues nada, lo dicho. Vamos a dejar esto por aquí. Johnny, ¿quieres darle un par de partidas al este? ¿Al War Thunder o no? Yo si quieres me meto un rato más. Lo que tú me digas. Johnny, despierta.